Un sábado más, con un día soleado, aprovechamos la ocasión para dirigirnos a la localidad costera de Zumaya y tras tomarnos un refrigerio, iniciamos esta grabación con la ruta de regreso hacia casa. Salimos de Zumaya. Tras cruzar el río Urola, nos dirigimos hacia la playa de Santiago. A la derecha, según el sentido de la marcha, tenemos un pequeño parking donde podemos estacionar para visitar esta playa y el complejo cultural de la Casa Zuloaga. Aunque el día es soleado, el aire es fresquito y no hay demasiada gente que se aventure a tomar el sol en la playa. Acabamos de pasar la curva de Orrúa, otro lugar emblemático de esta zona de Zumaya. Y en una carretera como estas, es fácil encontrarse un autobús o un camión que hace que tengamos que ralentizar nuestra velocidad en ruta. Como decimos siempre, ante estas circunstancias, paciencia y prudencia. Llegamos a la población pesquera de Guetaria. Este pueblo tiene dos playas. Este que tenemos a la izquierda y otro que está al otro lado del casco antiguo. Ambos son aptos para el baño. Guetaria es una población llena de buenos restaurantes donde seguro que aciertas a la hora de elegir un día gastronómico. El monumento al Cano nos recuerda que aquí, en una barriada situada a escasos kilómetros del casco, nació el navegante Juan Sebastián de Elcano, en el barrio del mismo nombre.
Circular por esta carretera es una gozada. Está bien asfaltada, bien señalizada y a pesar de que nos podemos encontrar con un tapón como este, la ruta siempre es agradable y divertida, además de muy concurrida por los aficionados a las motos. Al fondo ya se vislumbra la localidad de Zarauz, con su larga y maravillosa playa. Un lugar ideal para tomar el sol, darse un baño o practicar el surf, uno de los deportes más populares en esta comarca. Atravesar Zarauz tiene sus dificultades, mucho más en un día soleado como el que tuvimos. En verano puede ser más lento todavía, pero de cualquier manera merece la pena pasar por aquí, incluso aparcar nuestras motos y darnos una vuelta por la playa y por las calles de Zarauz. Este tramo de la carretera por el Alto de Orio es divertido y bonito de ver. Hay que tener cuidado porque la afluencia de ciclistas, sobre todo los fines de semana, es muy grande. De cualquier manera, la carretera es ancha y está bien señalizada, como se ve. Llegamos a la localidad pesquera de Orio, cuna de grandes remeros y repleta de aficionados a este deporte que tanta gente arrastra en la temporada de la Liga de Traineras. En Orio el remo no es un deporte, es una religión. Si venís a Orio, recomiendo que os deis un paseo a pie por el casco viejo, que visitéis el puerto y que os desplacéis hacia la zona de la playa, un lugar perfecto para comer
y para tomar el sol. El barrio del dique de Orio. Aquí es donde transcurrieron mis primeros años de la infancia. Un lugar lleno de muy buena gente y del que guardo maravillosos recuerdos. Y llegamos al barrio de Ortseika de Orio, cuna de grandes remeros y muy relacionada con los deportes rurales. Como se ve, Orio es una localidad que está íntimamente ligada a su río, el Oria. Aquí desemboca y aquí se pasan muchísimas horas de la vida de cualquier vecino de esta localidad. La carretera nacional 634 que une San Sebastián con La Coruña no nos va a defraudar nunca. Además, tenemos la fortuna de que está bien asfaltada y bien señalizada. Un lugar ideal para hacer cualquier travesía motera. Aguinaga, un lugar relacionado con las angulas. Las angulas de Aguinaga son famosas en el mundo entero. Thank you.
nos acercamos a las inmediaciones de Lasarte y Zubieta. En Lasarte tenemos la famosa fábrica de neumáticos Michelin. Un centro de trabajo al que han acudido cientos de vecinos de toda esta comarca. La comarca de Loria y Michelin están unidos desde hace muchos años. Estamos en Añorga y esta vez, en lugar de tomar el desvío hacia Donosti, nos vamos hacia Hernani. Pasaremos junto a la yeguada militar de Loretoki, el Museo Chillida Leku, otro lugar digno de ser visitado, y por el cruce de Galarreta.
y tras callejear un rato por las calles de Hernani, hacemos una parada técnica para ver cuál es la mejor ruta para regresar a casa desde ese punto. Finalmente decidimos hacer la ruta por Oiartzun. Y aquí nos encontramos ya en el Alto de Gurutze. Desde aquí bajamos a Irún y damos por finalizado este día de ruta motera. Hasta la próxima, amigos.